Derrumbe de problemas estructurales allí, Diego. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Facu? Sí, claro, hay un operativo impresionante de la ciudad de Buenos Aires, tanto de policía, de defensa civil, otros organismos. Mira, te queremos mostrar, esta es la casa, la REA 846. Acá funcionaba durante una época una vieja panadería, sí. Pero también atrás tenía una casa chorizo. Dicen que desde hace aproximadamente 10 años este lugar se encontraba tomado. ¿Y qué pasó? Se derrumbó tiempo atrás una losa, lo cual provocó rotura de caños y demás, y quedó gran parte de este lugar de alguna manera como inundado. Pero la gente seguía viviendo. Ahora parece ser que la estructura ya estaba colapsando y fue necesario desalojar de inmediato. ¿Cuánta gente estaba viviendo en esta casa tomada? Aproximadamente 38 personas. Al menos esa es la cantidad de gente que fue censada en estos últimos minutos y que van a ser reubicados en distintos paradores de la ciudad de Buenos Aires. Es por eso que la policía está custodiando el lugar, porque aquí vino Defensa Civil, como había mucha gente que no quería dejar el lugar, no querían dejar pasar a Defensa Civil para ver cómo estaba la cuestión de infraestructura. Bueno, tuvieron que pedir colaboración de la policía. Y una cosa para aclarar, Facundo, porque hubo ciertos rumores con respecto a que habría habido algún tipo de incidente mayor en este lugar. Sí. Lo que nos está confirmando la policía de la ciudad es que más allá de cierta resistencia inicial de la gente para retirarse del lugar, no hubo ningún tipo de incidente. Lo que pasa que, finalmente pudieron convencer a la gente y ya se los están trasladando. Si vemos en detalle la propiedad esa, parece ser una propiedad que fue adulterada más de una oportunidad, que fue remodelada, y hay que ver estructuralmente cómo está. Y fíjate, ahí en el trabajo que está haciendo nuestro cámara, no sé con quién estás, se nota que ahí, por ahí, se hicieron aperturas que no se tenían que hacer, hechas de una manera quizás... Sin planificación sin profesional. Con improvisación, por eso. Es verdaderamente un peligro, claro. Incluso para los vecinos, ¿no? Sí, vos sabés que le preguntaba, Facundo, a un vecino qué había acá, me daba el dato este del tema de la panadería, y también me decían que en el fondo hay como una especie de horno, gran horno, y aparentemente la estructura esa, que no se ve desde aquí, es lo que en principio se dio y colapsó. Así que ahí están las imágenes que nuestro camarógrafo, también Facundo, es quien está con la cámara al hombro en estos momentos, mostrándote cada uno de los detalles de este lugar y en donde Defensa Civil está trabajando para apuntalar, y ya con un poco más la tranquilidad de que la gente que estaba morando en este lugar ya ha sido trasladada. Reiteramos, 38 personas fueron censadas. Puede ser que haya alguno más que haya salido en el momento en que llegaron las autoridades. Sí, vemos incluso, Diego, familias, hay chiquitos. Sí, hay algunas familias que están terminando de juntar algunas pertenencias ya para salir del lugar, pero la gran mayoría ya ha dejado este sitio. Claro. Bueno, nos quedamos. Diego, gracias. Minutitos finales, Cata, sí. Una última de...